Muy buenas tardes, televidentes, aquí de nuevo, Lilka Peña y Miguelina Morel, presentándonos de nuevo para darle los tips de la semana. En esta semana queremos hacer referencia sobre la temporada. Ya ha llegado el otoño y las personas tienden a querer hacer un cambiecito a su entorno. Claro, renovar, ya a coger ese airecito de casi casi entrando la Navidad. Exactamente. Entonces ya vamos preparándonos para esa temporada tan festiva en nuestro país. Aquí vamos a decir que los colores de la temporada se pueden ver reflejados aquí. Estamos exactamente. Vamos a empezar primero por lo que son las telas, los tonos que se utilizan en esta temporada. Se está usando muchísimo, señores, lo que es, volvió atrás, lo que es el terciopelo, que es una telita totalmente suave, totalmente como si fuera gamuzada, como una panita, exacto, sí. y viene en todos los colores, tanto colores claros como colores fuertes. Aquí podrán ver estos tonos que hemos elegido, que son los que están más bold, son los que están más de moda, pero miren cómo claro, para la temporada, y cómo se han hecho los contrastes. Mira qué lindo están los contrastes. Está el dorado, que se utiliza mucho, mezclando con el verde, con el gris, o sea... Y también se están utilizando mucho lo que imita el pelo de Neymar, o sea que podemos ver una forma de utilizarlo, en cojines, estamos usando alfombras. Mira aquí, Bielka tiene una manta, que se tiene una cama, un mueble, o sea realmente... puede ser muy versátil. Todo el diferente textura que se utiliza. También estamos sentadas en unos, como se le llaman, unos puffs, que son en piel. Con unas costuras sumamente lindísimas. Y todo está acorde. Piel, de animal. Exactamente. Todo eso. La gamuza. Exactamente. Y todo eso le da un aire de frescura distinta. Hasta un aire medio nórdico, yo diría. Exacto. Que de los países más fríos, uh-huh. Y que aunque nosotros somos tropical todo el año, nosotros sentimos un pequeño aire. Sí, un poquito nos llega en esta temporada. Exactamente. O sea que espero que todo esto le haya sido de mucho interés y que realmente puedan aprender y aplicarlo en esta nueva temporada que viene próximamente. Esperamos que el tema haya sido mucho de su agrado y que lo puedan realmente aplicar, claro, exactamente, en sus propias casas, con solo poquitas cosas, como siempre les recalcamos, pueden hacer unas transformaciones espectaculares. Así que ya saben, los esperamos aquí en Estasis, que tengan buen fin de semana y seguimos con más.